Perazo, chofer de los colectivos, después de una lucha importante que tuvieron durante casi 3 días, sin dormir, sin nada, la empresa se queda. Sí, gracias a Dios recibimos la noticia hace un rato, donde nos comunican de que la empresa sigue, el gobierno se va a hacer parte de la empresa, se va a hacer cargo. Entonces, llevamos tranquilidad a nuestra familia, que seguimos trabajando, seguimos con trabajo. Y por sobre todo seguimos al servicio de la comida chocana. Un mensaje para toda la gente que los apoyó, pero principalmente para sus familias que lo esperan en la casa día a día, que ya tienen trabajo nuevamente. Simplemente agradecerles por el apoyo incondicional, agradecerle a la gente, agradecerle a toda nuestra familia que siempre día a día nos están apoyando de una u otra manera. Muy emocionado después de esta noticia. Sí, no es fácil. Estábamos en Vera, sabiendo qué es lo que iba a pasar con nosotros. Por sobre todo ver qué iba a pasar con nuestros compañeros, que éramos 140, 160 familias que estábamos a la veda sin saber qué nos iba a deparar el futuro. Hoy es una noche de festejo. Y sí, hoy es una noche de festejo, por eso estamos con la familia, con nuestros hijos, con nuestras mujeres. Con todos los que empezamos. Con todos los que empezamos esta lucha. Y pedirle disculpas a la sociedad, a toda esta lucha en conjunto y decir a los compañeros y a todos que todos unidos se puede. Porque esto la venimos peleando unidos desde que empezó el conflicto. Nunca bajamos los brazos y tuvimos el apoyo de toda nuestra familia, de muchos usuarios, y pedirle disculpas a la sociedad porque lamentablemente todos hemos sido llegando a esta situación. Y agradecerles a todos y vamos para adelante. Esta lucha es tanto para los usuarios como para todos nuestros compañeros y nuestra familia. Muchas gracias. ¡Pablo! ¡Ayuní!